Hola de nuevo, esta vez os propongo que me acompañéis para ver cómo se prepara el pan dulce tradicional de mi país, que se suele hacer en Navidad, Nochevieja o Pascua. Pero ¿por qué no prepararlo para desayunar o merendar? Según vais a ver, tiene una pinta estupenda. Aquí os dejo la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Primero vamos a empezar con la levadura fresca. Voy a desmenuzar bien y le voy a incorporar 2 cucharas de azúcar y luego un poquito de leche tibia, de la leche que pide la receta, y voy a mezclar para que se disuelva el azúcar y la levadura fresca. Le voy a añadir un poquito más de leche y un poquito de harina y voy a mezclar todo bien. Esto va a ser el prefermento. Lo vamos a mezclar bien hasta que se quiten los grumos y que se incorpore bien los ingredientes, y luego lo vamos a dejar fermentar un rato mientras seguimos con los demás ingredientes. Lo tapamos y lo apartamos. Yo voy a utilizar la amasadora porque me facilita mucho el trabajo, pero sin problemas se pueden hacer a mano, solo seguir el mismo procedimiento. Voy a separar las yemas de las claras y las yemas las voy a mezclar bien con el azúcar hasta que tenga una textura espumosa, y las claras las apartamos para batirla luego. Cuando ya llegó a esta consistencia, le vertimos el aceite y seguimos mezclando. Mezclamos bien hasta que doble su volumen o hasta que se blanqueen las yemas. Pues tienen que llegar a esta consistencia. Ahora le incorporamos la ralladura de naranja y ralladura de limón, la esencia de ron, la esencia de vainilla y seguimos mezclando. Mezclamos bien para que se incorporen todas las esencias y luego paramos y volvemos con las claras. Las claras las vamos a poner en un bol y las batimos enérgicamente. Para que suban rápido, tienen que estar a temperatura ambiente los huevos, nunca de la nevera. Voy a batir enérgicamente, poquito a poco, ya van subiendo las claras. Cuando ya se le da la vuelta al bol, esto significa que están en su punto. Y ahora volvemos a la mezcla anterior, le voy a añadir la sal y voy a empezar poquito a poco añadiéndole las claras a punto de nieve. Esta vez vamos a mezclar suavecito para que no se baje el aire de las claras. Si se hace a mano, se hacen con movimientos envolventes con la ayuda de una lengua. Incorporamos poquito a poco las claras, mezclando despacito. Y cuando acabamos con las claras, empezamos con la harina, incorporándolo poquito a poco. Ahora es el momento de incorporar el prefermento. ¿Os acordáis que lo dejamos al principio para que fermente? Pues mirad qué esponjoso es. Pues lo vamos a incorporar a la mezcla anterior. Como ya veis, ha doblado su volumen y ya es el momento de juntarlo con la otra masa. Ahora vamos a añadirle el prefermento y mezclamos las dos masas y nos queda por incorporar la harina y la leche y la mantequilla por último. Mezclamos despacito a velocidad media.
y seguimos incorporándole la harina poquito a poco. Y cuando vemos que ya le falta humedad a la masa, empezamos con la leche. Y así hasta el final, intercalándolo. Después de añadirle toda la harina, esto es la masa que nos ha resultado. Ahora le voy a poner el gancho porque la masa es más compacta y ya no tiene fuerza para mezclarlo. Y nos queda por incorporar la mantequilla, que lo voy a añadir poco a poco. Hasta que se convierta en una masa elástica. Recordar que la mantequilla siempre se incorpora lo último y tiene que ser empomada. Después de mezclar un ratito, pues esto es el resultado de la masa. Una masa muy elástica y muy esponjosa. Aquí tengo un bol untado con aceite donde voy a poner toda la masa para dejarlo a fermentar. Os recomiendo mojaros las manos con aceite para poder manejar bien la masa porque si no se pega. Pues voy a formar como una bola y lo voy a tapar bien y lo voy a dejar como 30 minutos en un lugar calentito. Mientras la masa está fermentando, voy a preparar los moldes. Los voy a untar bien con mantequilla y luego les voy a poner un poco de papel de horno. Si no tenéis papel de horno, les podéis echar harina, mantequilla y harina. Después de unos 30 minutos, mirad qué pinta tiene mi masa, que se sale por todos los lados. Para poder trabajarlo y manejarlo bien, tenemos que untar la mesa donde trabajamos con aceite. Y las manos igual. Voy a poner toda mi masa en la mesa para poder trabajarla. Pero no la voy a amasar. Voy a hacer como un rulo y la voy a dividir en dos partes a ojo. Pues veis, de estas dos partes nos van a salir dos panes, que a su vez cada parte tenemos que dividirla en dos. Yo he hecho uno y ahora os voy a enseñar a vosotros cómo se hace. Entonces cada parte la dividimos en dos y la rellenamos y hacemos como un rectángulo. Y esta masa la voy a cubrir con cacao y el azúcar. Le voy a poner como una capa, así más o menos. Luego voy a seguir con las nueces. También lo voy a repartir por encima un poquito y voy a enrollar. Y lo dejo sin tocar porque es muy blandito. Ahora sigo con la otra parte de la masa y voy a hacer lo mismo. Le voy a poner una capa del cacao y el azúcar mezclado. Luego las nueces. Y otra vez voy a enrollar. Y hago como si fuera una trenza, pero de dos. También se podría hacer trenzas. Lo cerramos un poquito y ahora con mucha delicadeza acercamos el molde y lo cogemos de golpe rápido para que no se rompa porque es muy delicada la masa, es muy blanda. Lo colocamos y lo dejamos un rato a fermentar un poquito más. Mientras dejamos los panes a fermentar un ratito, precalentamos el horno a 180 grados
Después de unos 20 minutos, mirar cómo han crecido mis panes. Han subido un poco de volumen y ahora les voy a pintar con huevo. Y les voy a poner un poco de sésamo por encima para que le dé un poco de brillo. Con el horno ya precalentado a 180 grados, metemos los moldes y los dejaremos como 30-40 minutos más o menos. Cuando ya ha pasado 3 cuartos del tiempo de cocción, ya se puede abrir el horno y meter un palito para que veáis si está hecha la masa o no. Ahora dejaremos los moldes que se enfríen 10-15 minutos más o menos y luego ya los podemos sacar con mucho cuidado porque son muy blandos y se pueden romper fácilmente. Les voy a quitar el papel y con mucho cuidado los voy a dejar un ratito más que se enfríe para poder cortarlo, porque ahora es imposible cortarlo, se va a romper, que todavía está caliente por dentro. Aquí le ha salido por fuera cacao, pero no pasa nada. Después de enfriar, le voy a hacer un corte para que veáis qué buena pinta tiene por dentro. Si alguna vez os vais a poner a probarlo, sin duda lo vais a repetir. Es una delicia. Y el perfume que deja en toda la casa es impresionante. Si lo vais a preparar alguna vez, os va a encantar seguro. Voy a cortar una rebanada para que veáis cómo ha salido el interior. ¿Veis la miga? Que es bastante esponjosa y muy elástica. Espero que os haya gustado. Gracias por todo. Chao.